Julia proponía un texto como motivador de este encuentro, que estaba tomado del libro del Éxodo 19:4, y decía así: os llevaré como en alas de águila, y por tanto, a partir de ahora, me obedeceréis y guardaréis mi alianza, etcétera, etcétera. Claro, yo cuando leía el texto está contextualizado en la alianza que quiere Dios hacer con su pueblo. Quiere hacer un pacto. Y por eso Dios quiere emprender un camino. Y de ahí el título de «Os llevaré como en alas de águila». Y yo pensaba que nosotros, todos, siempre estamos en camino. No podemos dejar de caminar. Quizás el problema que tenemos es que no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos cuál es la meta de nuestro camino. No sabemos cuál es el final. Y por eso os propongo para esta tarde una lectura diferente del relato del Padre Misericordioso y los dos hijos. Lo vamos a dar una vuelta desde una perspectiva nueva. Entonces, Nine, si quieres leer la parábola. Y les contó también, había una vez un padre que tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo, «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». El padre repartió entonces sus bienes entre los dos hijos. Pocos días después, el hijo menor reunió cuanto tenía y se marchó a un país lejano, donde lo despilfarró todo de mala manera. Cuando ya había malgastado todo, sobrevino un terrible periodo de hambre en aquella región. Y él empezó también a padecer necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a uno de los habitantes de aquel país, el cual lo envió a sus tierras a cuidar cerdos. Él habría querido llenar su estómago con las algarrobas que se comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces recapacitó y se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Volveré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco que me llames hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Inmediatamente se puso en camino para volver a casa de su padre. Aún estaba lejos cuando su padre lo vio y, profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro. Lo estrechó entre sus brazos y lo besó. El hijo empezó a decir, «Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco que me llames hijo». Pero el padre ordenó a sus criados, «Rápido, traed las mejores ropas y vestido, poned un anillo en el dedo y calzado en los pies. Luego sacad el ternero cebado, matadlo y hagamos una fiesta, celebrando un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado». Y comenzaron a hacer fiesta. En esto, el hijo mayor que estaba en el campo regresó a casa. Al acercarse oyó la música y los cánticos, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué significaba todo eso? El criado le contestó, es que tu padre ha hecho matar al becerro cebado, porque tu hermano ha vuelto sano y salvo. El hermano mayor se irritó al oír esto, y se negó a entrar en casa. Su padre entonces salió para rogarle que entrara, pero el hijo le contestó, desde hace muchos años vengo trabajando para ti sin desobedecerte en nada y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Y ahora resulta que llega este hijo tuyo que se ha gastado tus bienes con prostitutas y mandas matar en su honor el becerro cebado. El padre le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero ahora tenemos que hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a rezar juntos la oración inicial. Muy bien, hacemos juntos la oración.
Dios nuestro, Padre de la luz, tú nos has enviado tu palabra al mundo, sabiduría salida de tu boca, que reinó sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que haga morada en Israel y que a través de Moisés, los profetas y los salmos manifieste tu voluntad y hable a tu pueblo del Mesías esperado, Jesús. Finalmente, has querido que tu Hijo mismo, palabra eterna que vivía en tu seno, se haga carne y plante su tienda entre nosotros, naciendo de María y siendo concebido por obra del Espíritu Santo. Envía ahora sobre mí tu Espíritu para que nos dé un corazón dócil, que nos permita hallarte en estas santas Escrituras y que engendre en mí a tu Verbo. Que tu Espíritu Santo retire el velo de mis ojos, que me conduzca a la verdad entera, que me dé inteligencia y perseverancia. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Sea Él bendito por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hemos escuchado la parábola del Padre Misericordioso y de los dos hijos, tan escuchada tantas veces, ¿no? Pero voy a fijarme en un aspecto, y es el rechazo de la figura paterna por parte de los dos hijos. Y este mismo rechazo de la figura paterna de Dios, que se da quizás en nuestra sociedad, quizás se da también en algunos momentos en cada uno de nosotros, quizás se dé también en vuestros alumnos, en los padres de vuestros alumnos, este rechazo del Padre. Fijaros que siempre es difícil aceptar la figura paterna. Siempre es difícil. Ya nos lo dice Jesús en la parábola de los dos hijos. Ninguno de los dos ha sido capaz de vivir en verdad su relación con el Padre. Hay dificultades. Los dos, de alguna manera, lo han rechazado. Fue necesario un largo camino para encontrar de verdad del Padre de parte del hijo más joven. Mientras que del primero no sabemos todavía hoy si ese camino lo habrá recorrido o no, porque la parábola queda ahí en suspense. Pero lo claro de la parábola es que Dios es de verdad Padre y Madre de todos. Luego explicaré esto. Que para todos es difícil reconocerlo como tal, y que, sin embargo, nadie descubre su propia identidad sin volver al Padre. Y aquí está la propuesta que quiero haceros esta tarde. Nos decía el libro del Éxodo que somos llevados como en alas de águila. Pero ¿a dónde tenemos que ir? ¿O cuál es el camino a recorrer? Volver al Padre. Volver al Padre. Esa es la idea que quiero reflexionar con vosotros en esta tarde. Fijaros, quizás somos conscientes del cansancio de reconocer al Padre. Quizás somos conscientes del gusto amargo del rechazo del Padre por parte de cada uno y en la mentalidad de nuestro tiempo. Pero también a veces somos conscientes de que la vida tiene sentido solo cuando es vista como el gran retorno al Padre. Por eso la primera parte de la exposición tendrá como título «Vamos al Padre», «Vamos a regresar al Padre». En la segunda parte nos daremos cuenta de cómo ha sido la revelación del Padre, donde vemos cómo Dios mismo nos ha indicado los caminos de nuestro peregrinar hacia Él y de cómo Él mismo ha abierto el camino. Y en la tercera parte, más breve, queremos centrarnos en que todos nos encontraremos en el Padre. Volvemos al Padre, veremos cómo el Padre se ha revelado y todos nos encontraremos en el Padre de todos. Fijaros, existen muchas maneras de rechazar al Padre y el camino hacia el Padre. El más común
y el más escondido en el inconsciente es el de rechazar al padre porque lo matamos. O dicho de otra manera, porque lo eliminamos. Fijaros, estamos caminando siempre en un viaje existencial, breve o largo, que nos lleva hacia dónde nos lleva. Hacia la muerte. Hacia la muerte, hacia ese momento. No muerte como final de la historia, pero hacia la muerte. Porque vivir es convivir con la idea de que todo, tarde o temprano, atravesará esa puerta que es la muerte. Hay algunos que se consuelan pensando que cuando venga la muerte ya no existiremos más. Otros piensan que mientras existimos, la muerte no existe. Pero se trata de un consuelo frágil. En realidad, la muerte está presente en cada instante de nuestra vida. Está en la forma de la pregunta, ¿qué será de mí después de la muerte? ¿Qué sentido tiene para mí la vida? ¿A dónde voy con todo el peso de mis esfuerzos, de mis penas, de mis consolaciones, de mis alegrías? En estas preguntas, la muerte aparece como un desafío radical del pensamiento humano y un desafío del cual nace una reflexión seria. Claro, podéis decir, vaya manera de comenzar este tiempo de reflexión de esta tarde con el tema de la muerte. Vaya manera de comenzar, vaya manera y vaya temita. Pero fijaros, la narración de Jesús en la parábola de los dos hijos nos habla de la muerte. Cuando el hijo menor se va de casa, elimina al padre. No quiere saber nada del padre. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Y cuándo uno recibe la herencia? Cuando ha muerto su padre. El hijo menor quiere vivir como si su hermano, como si su padre hubiera muerto. Cuando el hijo menor se va a un país lejano, despilfarra todos sus bienes, se encuentra tocando fondo, comiendo las algarrobas de los cerdos, entonces se da cuenta de que existe una casa del padre, donde aún los siervos tienen vida, tienen dignidad y tienen pan en abundancia. Pero él está tocando fondo, está cercano a la muerte, porque ha perdido la dignidad, ha perdido el trabajo, ha perdido los bienes. Es la experiencia de miseria del hijo menor la que le hace levantarse, rebelarse, ponerse en camino y retornar a la casa del padre. Retornar donde vive su padre. Y nos puede pasar a nosotros cuando las cosas no nos van bien y tocamos fondo, cuando nos sentimos solos, cuando los problemas aparecen, cuando parece que nadie nos quiere, cuando nosotros mismos tenemos razones para despreciarnos o para estar desilusionados, cuando la perspectiva de la muerte asoma a nuestra vida, y no una muerte total, sino muerte porque perdemos la ilusión, la angustia, la tristeza, la desolación llega a nosotros. Así que desde lo profundo del corazón emerge un pensamiento y una nostalgia que decimos, ¿por qué vivo así? Y puede que nos pase como al hijo que se va de casa, que nos rebelemos porque estamos a punto de tocar la muerte. El padre, en este sentido, es la imagen de alguien que está siempre presente. El puerto donde hacer reposar nuestros cansancios, seguros de no ser rechazados. La figura del padre tiene al mismo tiempo una dimensión masculina y femenina, paterna y materna, porque podemos hablar del padre en cuyos brazos estamos seguros o podemos hablar de la madre a quien anclar la vida proveniente de ella. Por tanto, el padre es una evocación del origen, del seno materno, de la casa, del hogar, de la paz, del corazón al cual remitimos todo lo que tenemos, del rostro al cual podemos mirar sin temor. La necesidad del padre es, por tanto,
equiparable a la necesidad de una referencia y de un refugio paterno-materno que puede ser expresado indiferentemente con metáforas masculinas o femeninas. Pero bajo esta luz, la parábola del hijo pródigo, «Me levantaré e iré a mi padre», expresa la exigencia de un origen en el cual reconocernos, de un origen, de una compañía en la cual nos sentimos amados y de una meta hacia la que tender. Lo que nos pasa es que cuando eliminamos la figura paterna de nuestra vida, perdemos el origen, perdemos la compañía y caminamos en soledad y perdemos el sentido de la existencia, porque no sabemos cuál es la meta. Por eso, la angustia radical, existencial, de estar destinados a la muerte, casi lanzados hacia ella, y la nostalgia del padre-madre que quieren gritar para nosotros una palabra, son dos aspectos de un mismo corazón, dos aspectos de un proceso que se da en nuestro corazón, el origen, el camino y la meta. Por eso, en cuanto nosotros estamos marcados por los problemas, por la angustia, por la tristeza, necesitamos retornar a la casa del Padre. Y todos somos peregrinos hacia el Padre. Y todos somos caminantes hacia el Padre. Claro, podemos preguntarnos, si tan necesario es el Padre, ¿por qué muchas veces lo rechazamos? ¿Por qué muchas veces lo eliminamos? ¿Y qué pasa con aquellos que han tenido una experiencia negativa de vida con sus padres? Fijaros, tenemos que ir más al fondo. Las razones del hijo pródigo para irse de casa son las mismas por las cuales fue acuñada una expresión, el asesinato del padre. Esta expresión denota el impulso que hay en nosotros de pedir cuentas y razón a quien pensamos que de algún modo está sobre nosotros. Quizás porque nos vigila, quizá porque nos manda, quizá porque nos dice. Y lo que queremos, en definitiva, como el hijo pródigo, es caminos nuevos, experiencias nuevas, la independencia. El rechazo del padre de no pocos de nuestros contemporáneos nos debe hacer precavidos ante un uso demasiado fácil de la imagen paterna y, en cierta medida, también de la materna para hablar de Dios. Cuando hablamos de un retorno al Padre, no queremos entender una suerte de regresión a una dependencia infantil, ni mucho menos despertar conflictos profundos que han marcado algunas personalidades. El Padre-Madre del cual hablamos aquí es metáfora del otro, con mayúscula, misterioso y último, en definitiva trascendente, a quien nos confiamos sin miedo, en la certeza de ser acogidos, purificados y perdonados. Pero para ser acogido, purificado y perdonado hay que emprender el camino, hay que levantarse y ponerse a andar. Este reflejo del rostro de un padre-madre capaz de amarnos sin reservas ha sido vivido por muchos de nosotros en experiencias felices de relaciones paternas y maternas. Y aun quien ha tenido solo parte en estas experiencias puede decir que ha sido positivo. Y quien ha tenido experiencias negativas quizás tiene en el corazón una nostalgia de lo que carece, de esa buena relación con los padres. Este padre, que es trascendente, se nos ofrece a todos como un padre que es amor, como un tú de misericordia y de fidelidad. Es aquel que nos ha sido revelado en Jesucristo. No es una pura aspiración, un auspicio, un vano suspiro interior. Es una realidad que nos ha sido manifestada. Pero fijaros, vivimos en una época de secularismo y en una sociedad sin padres. El proceso de emancipación de cada uno de la figura del padre se ha realizado a nivel personal, pero también a nivel social, a nivel colectivo. En la mentalidad corriente y en los últimos siglos de nuestra historia, esto ha originado el actual secularismo en el que vivimos.
La consecuencia es conocida. El iluminismo del siglo XVIII ha querido introducir una edad de la razón adulta, dueña de sí y del sentido del mundo, donde cada uno puede realizarse por sí mismo y ordenar la vida según su propio cálculo y su propio proyecto. El individualismo. Esta ambición de la época moderna, que ha inspirado las grandes revoluciones, ha mostrado cada vez más su profunda ambigüedad. ¿Cuál es esta ambigüedad? Pues que, por una parte, la pretensión de la razón adulta de explicar todo ha producido las grandes ideologías masificadoras, con la consecuencia de eliminar por la fuerza todo aquello que pareciese distinto en el credo, en la condición social, en la raza, en las naciones. Y de aquí los regímenes policiales, los campos de exterminio, las purezas étnicas, etc. Por otra parte, como una revancha de la negación programática de la dependencia de alguien más alto, se ha pasado a la búsqueda de ídolos. Esto es de mezquinos sustitutos del padre, de pequeños dioses que han asumido el rostro de jefe carismático, de partido guía, de la idea de progreso, aunque no se sepa hacia dónde. Esto ha sido un proceso que ha tenido una dramática resolución en la explícita negación de Dios. Eliminamos a Dios o negamos a Dios, aunque no lo eliminemos. Entendida este Dios como Padre y Señor. Y así se ha desarrollado, sobre todo desde la mitad del siglo XX, un ateísmo programático que ha tenido como consecuencia la muerte de Dios. ¿Qué significa esto en concreto? ¿Qué significa vivir sin Dios, vivir sin la figura paterna? Pues que se caen los horizontes fuertes de sentido. ¿Por qué vivimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Se perfila un sentido de desaliento, de cansancio. Algunos filósofos llaman a nuestro tiempo la época del cansancio. Y también una época de destierro, de estar expulsados de la tierra. La vida de la indiferencia, la falta de pasión por la verdad, la incapacidad de esperar en grande, que empuja a muchos a encerrarse en el angosto y pequeño horizonte de los propios intereses o solamente del grupo, la fragmentación. No vivimos en una unidad, sino vivimos, por decirlo así, en un archipiélago, donde cada uno vive en su isla. Emerge el pensamiento débil. Claro, ¿y qué decir entonces de la figura del padre en esta condición posmoderna? Pues que si la ideología ha querido liberar a los hombres de la dependencia del padre para hacerlos adultos y emancipados, el pensamiento débil que le sucede no recupera la figura del padre a quien confiarse. Es la época o la sociedad de la sociedad sin padres. Y por eso, si no hay padre, no hay posibilidad de retornar al padre. ¿Cuáles son las dos características de la sociedad sin padres? El relativismo y la indiferencia, que nosotros muchas veces vivimos, porque también nosotros vivimos en la sociedad. Fijaros, el relativismo y la indiferencia se reflejan también sobre la experiencia de Dios como padre, porque el pensamiento débil no niega a Dios, no siente necesidad de hacerlo, pero vacía lo trascendente, lo vacía de todo significado y lo vacía de toda atracción. A lo más, Dios se convierte en un adorno, una figura que se concilia con una ética débil y con la condición de la continua caída en el no sentido. Fijar nuestro mundo, ¿eh? Cómo estas palabras quizá definen nuestra realidad. Este Dios es un Dios sin fuerza. Es espejo de un hombre decadente y renunciatario. Se convierte con él como uno de tantos fetiches de la existencia, sin dejarse para nada identificar o transformar por él.
Es la caracterización de la parábola de la misericordia del Padre que expresa la figura del Hijo Mayor, aquel que se queda en casa y que después de tantos años de convivencia con el Padre es incapaz de comprender la lógica del amor y la lógica del perdón. Este Hijo Mayor, aunque vive en la casa del Padre, no es libre, porque es prisionero de su soledad y es esclavo de sus intereses. No me has dado ni siquiera un cabrito, le reprocha el Hijo Mayor al Padre. Porque el Hijo Mayor, aunque está en casa, no está menos lejos del Padre que el Hijo Menor que se fue de casa. Porque la vecindad física no es vecindad del corazón, es cohabitación. Pero el Hijo Mayor habita en la casa del Padre, pero ignora al Padre. Está en la casa del Padre, pero no conoce al Padre. Y por eso el Hijo Mayor, como el Hijo Mayor, tienen que realizar este camino de retorno al Padre. Y en el Hijo Menor y en el Hijo Mayor nos vemos reflejados posiblemente cada uno de nosotros. Fijaros, hemos de acoger nuestra vida como un peregrinar hacia el Padre. Hemos de dar un paso más. En el fondo de nuestra historia hay un espíritu, como en el de Jesús, que grita Abba, Padre. ¿Cómo facilitar la percepción del Espíritu? ¿Cómo redescubrir el rostro del Padre como un rostro atrayente y verdadero? ¿Cómo restituir en nuestra época el gusto por la referencia última, misteriosa, amorosa? Fijaros, el análisis que hemos hecho antes, aquel que de la angustia de la existencia singular se mueve hacia el Padre-Madre en el amor, y aquel que lee el acontecimiento del secularismo como rechazo de la figura del Padre y la caída en la indiferencia, muestra la realidad de que tenemos que hacer una elección. Y es inevitable hacer la elección, porque donde el hombre se encierra en sí mismo o pretende abrazar al mundo entero en el pequeño horizonte de sus proyectos, triunfa la angustia, el no sentido y la soledad. Cuando el hombre quiere estar solo en la vida, está verdaderamente solo. Y la soledad total y radical es angustiosa y cierra el sentido a la vida. Pero allí donde la persona acepta buscar y abrirse a un horizonte más grande, la figura del Padre sale a nuestro encuentro y nos llama. Y por tanto estamos invitados a mirar la vida y la historia como un peregrinar hacia el Padre. Porque si yo comenzaba la charla poniendo la muerte como horizonte, no vivimos para la muerte, sino vivimos para la vida. Porque aunque la muerte forma parte de la existencia, no somos llamados a morir, sino a vivir. Y por eso esa llegada final a la muerte está ligada a alguien que transforma la muerte en vida. Una persona que sale a nuestro encuentro, que nos garantiza nuestro porvenir como un pacto de alianza con él, y donde nosotros, al abrirnos, vivimos una nueva existencia. Pero claro, esta figura del Padre al que queremos regresar siempre respeta nuestra libertad y siempre respeta nuestros proyectos. Fijaros, ¿quién es este Padre? ¿Quién es este Padre? El Padre es el que se nos revela en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el motivo del retorno es lo que se expresa con una palabra hebrea, la palabra sub, que expresa siempre rehacer el camino equivocado. ¿Cómo entender esto? El hijo menor se va de casa y vive experiencias diversas. Pero el hijo menor, para volver a la casa del padre, tiene que rehacer el camino que ha hecho en primer lugar, pero en sentido inverso. Eso es la conversión. Eso es volver a la casa del padre. Y el padre de la parábola vive una dimensión fundamental, que es la humildad.
El padre respeta las decisiones del hijo aun a costa de su propio dolor. La humildad divina se une al sufrimiento de amor de ese padre, pero también el Dios de la promesa no permanece jamás indiferente frente a los comportamientos por la infidelidad. El padre siempre está en esa diatriba de la humildad, de la espera, del respeto, de vivir la infidelidad, pero siempre de acoger cuando el que se ha ido regresa. Este padre humilde, compasivo, capaz de sufrimiento por amor, es también siempre rico en esperanza y generoso en el perdón. El padre siempre espera en la ventana el retorno del hijo y no duda para salir al encuentro de todos. Sale a encontrarse con el hijo menor y sale a buscar al hijo mayor para que entre en la casa. Cuando el hijo mayor, enojado, rehúsa entrar en la casa, el padre le ruega. Fijaros, la alegría del padre está en que el hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba muerto, que es la clave con la que empezábamos esta dimensión. ¿Pero qué padre? ¿El padre del Antiguo Testamento o el padre que nos revela Jesús en su experiencia? Fijaros, existe entre la fe de Israel y lo que Jesús nos revela del Padre una diferencia decisiva. Que Jesús el Nazareno es el Hijo Eterno. Siempre es Hijo. Y nos hace una sola cosa con Él. Nos enseña a ser hijos. Por eso nosotros, que somos cristianos, que hemos recibido el bautismo, nuestra identidad es ser hijos. Porque ninguno puede ser de verdad hijo si no ha sido en Jesús. Y esta es nuestra existencia. ¿Tú quién eres? Un hijo. Una existencia vital, nadie puede decir que no sea hijo, pero también una dimensión espiritual. Nadie puede decir que no es hijo si ha recibido el bautismo. Y Jesús nos ha hecho partícipes de su misma condición filial. Por eso nos pone en nuestra boca el Padre nuestro, que es la oración de los hijos. Y por eso podemos decir Abba, papaíto, padrecito. Y Abba es la palabra de la confianza y de la ternura. Jesús se confía siempre en su Padre, incluso en los momentos trágicos de la pasión. Padre, ¿por qué me has abandonado? Abba, ¿por qué me has abandonado? Por eso el Hijo nos da una referencia nueva, que es que somos hijos en el Hijo. Pero no solamente comprendemos al Padre desde el Antiguo Testamento, comprendemos al Padre desde las palabras de Jesús, sino también desde lo que el Señor nos enseña. Si somos nosotros hijos en el Hijo, podemos llamar a Dios Padre, pero no Padre individual, sino Padre nuestro. Porque la condición de hijo nos hace a todos hermanos. La condición de hijo no solamente nos incorpora a una relación filial, sino que nos incorpora a una relación fraternal, una relación de hermanos. Y vivimos esta doble dimensión. Somos hijos, hermanos a la vez. Y no podemos dividirnos. Por eso, cuando rezamos el Padre Nuestro, hacemos esta confesión de fe. Creo en Dios Padre, creo que los hombres son mis hermanos. No me detengo en el Padre Nuestro, porque si no nos alargaríamos mucho. Simplemente ya para terminar. Claro, tenemos que regresar a la casa del Padre. Tenemos que hacer el camino de vuelta. A un Padre que es humilde, que nos espera, que nos respeta, que se alegra por nuestra vuelta. A un Padre que es existencial, del cual no podemos renunciar, a un Padre que es de todos. Por eso, cuando nos encontremos en el Padre todos, nos encontraremos sobre todo ¿quiénes? Los creyentes en Dios. El retorno de Jesús al Padre permite a los discípulos descubrir una fraternidad más universal. El Hijo se encarna, el Hijo es enviado por el Padre a nuestro mundo, para transmitirnos un anuncio, una buena noticia.
Pero el hijo regresa a la casa paterna cuando ha cumplido su misión. Sale del corazón de Dios para volver al corazón de Dios. Pues también nosotros hemos de hacer ese mismo camino. Hemos sido creados por Dios para vivir una misión en nuestro mundo y regresar al corazón del Padre, regresar al corazón de Dios. No solamente los creyentes, sino también con los que convivimos, con aquellos que están en búsqueda, con aquellos que son indiferentes. Pero sobre todo, los que tenemos que volver a la casa del Padre, somos nosotros junto con los pobres. Porque el Padre de Jesús es especialmente el Padre de los pobres. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre? ¿Quién es un pobre? El que necesita de algo, o el que necesita de todo. ¿Quién es un pobre? Un niño. Por eso Jesús pone tantas veces como ejemplo a los niños. El que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Porque un niño lo necesita todo. Y un niño confía totalmente en sus padres. Fijaros, cuando un niño comienza a andar, que va ahí titubeando, no tiene miedo, aunque no sepa andar, aunque sea muy torpe, porque sabe que si se cae, su padre antes o su madre lo va a coger. La confianza total está en los niños. Y la necesidad total está en los niños, que recién nacidos necesitan todo. Por eso el Señor nos invita a volver a la casa desde esta clave, desde la pobreza existencial y de la confianza total en Dios. Por eso, ¿qué es la Cuaresma? La Cuaresma es querer vivir este tiempo de regreso a la casa del Padre, desde lo que somos. Por eso escuchábamos en el primer domingo de Cuaresma las tentaciones. Somos hombres y mujeres que viven la tentación. Desde una meta, la transfiguración, que este domingo escucharemos en el Evangelio, desde lo que somos y desde la meta, caminamos como hijos de Dios. Por eso los tres evangelios de este ciclo A nos hablan de nuestro bautismo y de nuestro ser hijos. El agua de la samaritana, la luz del ciego y la resurrección de Lázaro. Pero siempre en camino hacia la casa del Padre.